Sí, la ENI. Observamos precisamente ya el ingreso del presidente Evo Morales hasta el lugar que se ha dispuesto para este importante acto de entrega y vuelo inaugural de los helicópteros H-425 para el ejército de Bolivia. De esa manera se ha procedido al arribo del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Saima, quien recibirá el parte correspondiente del teniente coronel DEM, José Luis Frías Cordero, comandante del Grupo de Caballería Aérea 1, Apóstol Santiago. Los honores marciales de la banda. Con permiso, hermano presidente, formo una agrupación del ejército para rendir honores a su autoridad. Solicito acompañarle a pasar de vista. Gracias, comandante. Con la marcha presidencial, el hermano presidente ha sido invitado a pasar revista a las unidades militares dependientes de la séptima división del ejército. El hangar de Joel Aéreo Boliviano, lugar donde se desarrolla este acto que va a tener características trascendentales para una de las instituciones. Ejército boliviano, en el objetivo de constituirse en una fuerza terrestre con capacidad de respuesta inmediata para operar por tierra y aire, consolida este objetivo como institución moderna, acorde a los desafíos y retos del siglo XXI, proporcionándole 6 helicópteros chinos Z-9H-425 al Grupo de Caballería Aérea 1, General de División, Apóstol Santiago. Una plaqueta recordatoria característica de los tigres asiáticos de la República Popular de China. También la maqueta del helicóptero que es entregada al hermano presidente Evo Morales Saima. Seguidamente, invito al señor presidente de la empresa Turbomeca, señor Berman Chason, para que pueda efectuar también en esta oportunidad la entrega de importante turbomeca maqueta motor. Una ceremonia importante. La tecnología ha alcanzado el horizonte de un ejército moderno para servir más y mejor a Bolivia. La creación del Grupo de Caballería Aérea 1, General de División Apóstol Santiago, que se constituye en la galardonada de nuestra institución, forjador de la patria. Y a continuación escucharemos palabras del señor Comandante General del Ejército, General de División, Omar Salinas Ortuño. Agrupación, atención. ¡Ay!
El ejército recobra su protagonismo dentro de lo que significa la aviación, que justamente nació en nuestra institución, como demuestra la historia, al fragor del conflicto armado que nos enfrentó con Paraguay durante los años 1932 a 1935. Durante las acciones aéreas que se llevaron adelante en la Guerra del Chaco, brillaron muchos de nuestros pilotos, motivo por el cual cada uno de los helicópteros que hoy se ponen en funcionamiento lleva el nombre de esos valerosos héroes militares. La entrega de estas aeronaves de ala rotatoria marca también el principio de la era de modernización institucional que se consolidará el año 2025. En la historia presidencial del país hubo innumerables hombres de armas que se hicieron cargo de la conducción del Estado, quienes la mayoría de las veces poco o casi nada hicieron por su institución. Al contrario, algunos socavaron sus cimientos. El año 2006, nuestro hermano Evo, desde que asumió el mando, comenzó a demostrar que él sí es un verdadero hijo de la patria y como tal sabe responder cuando ésta requiere de su concurso. Sin su decidido apoyo y, lo que es esencial, el cumplimiento de su palabra empeñada, habría sido imposible comenzar a transitar en el camino de la modernización institucional. Hoy, gracias a esto, tenemos el orgullo de contar con 6 aeronaves de ala rotatoria, Z9H425, que es un tipo de helicóptero de tamaño mediano, de múltiples usos, con 2 motores turboeje, fabricados en Francia, un rotor y un fenestrón. Este motor se caracteriza por su buen funcionamiento en temperatura alta, en meseta, y su buena capacidad de protección de arena. El máximo peso de despegue es de 4.250 kilogramos. El principio de diseño del Z9H425 cumple los requerimientos internacionales y tiene el certificado de la categoría A. La tripulación mínima es una persona y la capacidad máxima de 13 personas. Esta aeronave puede volar inclusive en complicadas condiciones meteorológicas. El cuerpo del avión consiste en cúpula de radar, canopy, estructura de fondo, estructura de la sección central trasera, estructura de la cola y cubiertas. Las aeronaves vienen con 2 sillas de anticolisión para los pilotos en la cabina. Serán empleadas transporte ejecutivo, de personal, transporte de abastecimientos, reconocimientos, seguridad, evacuaciones aeromédicas, apoyo a desastres naturales, ayuda humanitaria, búsqueda, salvamento, rescate, apoyo a la seguridad ciudadana, apoyo a la lucha contra el contrabando y otras que determine la superioridad. Aprovecho esta oportunidad para dar un reconocimiento especial a todo el personal que conforma el Grupo de Caballería Aérea 1 General Apóstol Santiago por la dedicación demostrada en el cumplimiento de sus tareas específicas y haber logrado su consolidación. Otro aspecto que merece que todos sepan es que el Comando General del Ejército, en junio de este año, creó la segunda base del Grupo de Caballería Aérea 1 en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann y se dio inicio a la construcción de modernos hangares para helicópteros y un simulador de vuelo. El Ejército está empeñado en ejecutar un trabajo de modernización integral donde nada se deja a la improvisación. Al contrario, todo responde a un plan meticulosamente elaborado y que en los plazos previstos está dando sus primeros frutos. Hermano Evo Morales Saima,
Soy un convencido que el ejército y el país están sumamente orgullosos de tener un presidente de la calidad suya, porque día a día y desde hace 9 años está construyendo esa nueva Bolivia que todos hemos soñado. Y ahora comienza a ser una realidad. Como militar y boliviano le agradezco por esa vocación de servicio a la patria, que siempre es y será un ejemplo a imitar. Muchas gracias. El crecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, que avanza a pasos agigantados, permite que su ejército se fortalezca, alcanzando los cielos con turbinas y rotores. Al estandarte del Grupo de Caballería Aéreo 1, para restituirlo a su sitial de honor. Agrupación, atención. ¡Ar! ¡Ahora! ¡Ar! ¡Atención, presenten! ¡Ar! Castrense efectúa la bendición. Helicópteros que llevan el nombre del capitán Luis Ernest Rivera, del capitán Rafael Pavón Cuevas, del mariscal Bernardino Bilbao Rioja, también del general Jorge Jordán Mercado, del capitán Arturo Valle Peralta, del capitán Leónidas Rojas Terrazas y del general Alberto Paz Soldán Paul. Nombres de los 6 helicópteros que en estos momentos el capellán castrense también bendice a los pilotos y técnicos de esta unidad militar. Exacto, la entrega de los 6 modernos helicópteros al ejército de Bolivia. Un acto especial. El que el presidente Evo Morales ha destacado. También a las principales autoridades, deseándoles los buenos augurios. En imágenes podemos apreciar las 6 naves.